¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En varias ocasiones hemos dicho que el siglo XXI es probablemente el más prometedor y el más peligroso en la historia de nuestra especie. Por una parte, estamos desarrollando tecnología verdaderamente increíble que nos permite editar nuestro propio genoma. Esto podría hacer posible lo que por mucho tiempo se consideró irresponsablemente fantástico, detener el proceso de envejecimiento, eliminar por completo las enfermedades. Y me refiero no solamente a las enfermedades infecciosas, sino a enfermedades degenerativas como diabetes, Parkinson, Alzheimer, cáncer. Estamos desarrollando tecnología que nos permite vivir en donde se nos pegue la gana, incluso en la Luna, en Marte. La tecnología ya la tenemos, la cosa es empezar a usar la gran escala. La tecnología ya está allí. Tenemos la capacidad de desarrollar máquinas inteligentes que son capaces de tomar la mayoría de los trabajos repetitivos, peligrosos, aburridos, denigrantes, necesarios para mantener funcionando una sociedad. Estas máquinas podrían permitirnos producir una cantidad de bienes brutal a un costo muy bajo. Estamos incluso desarrollando nuevas ideas en el mundo de las ciencias sociales que eventualmente podrían ayudarnos a encontrar la manera de repartir esos abundantísimos productos generados por las fábricas de una manera decente y razonable entre todos. Tenemos la posibilidad, gracias a la ingeniería genética, por ejemplo, de empezar a producir grandes cantidades de carne sin afectar a un solo animal. En fábricas cerradas, con producción predecible, con un impacto ambiental prácticamente de cero. Vaya, no importa para dónde mire usted, el conocimiento científico se ha acumulado al punto de que nos permite hacer cosas verdaderamente increíbles en casi cualquier rincón de la ciencia que puede usted, en el que puede usted pensar. Por otro lado, nunca antes habíamos contado con una tecnología tan capaz de aniquilar de manera completa al ecosistema como la que tenemos ahora. Y me refiero no solamente a las armas nucleares. Hay muchas otras cosas que estamos haciéndole a este mundo que están agotando rápidamente sus recursos. De hecho, las armas nucleares, se lo digo claramente, es creo yo, la menor de nuestras preocupaciones. Lo único que me preocuparía si hubiera una guerra nuclear es saber en dónde va a caer la siguiente bomba para ponerme abajo. No se daría usted cuenta de nada. Estamos locos, pero no lo suficientemente locos para usarlas, al menos todavía. Lo que sí es preocupante es el ritmo de destrucción ambiental. Tenemos unos problemas gravísimos en casi cualquier aspecto de nuestra relación con el ecosistema. Y de nuevo, es importante ser claro, no tenemos un problema de calentamiento global antropogénico. Tenemos un problema de sobrepoblación grave. Incluso si mañana, si fuera cierto el problema del calentamiento global antropogénico, que ya ve que está en veremos, que hay trabajos científicos de los que se habla poco, cuyos resultados no concuerdan con lo que se dice con respecto al calentamiento global antropogénico. Ahora, vamos a suponer que fuera cierto el problema y que mañana aparece una tecnología maravillosa que lo cura. Aún así, el ecosistema terrestre se seguiría degradando rápidamente por el exceso de población. Seguiríamos destruyendo selvas, bosques y otros territorios vírgenes para buscar nuevas minas, para sacar toda clase de cosas, para fabricar todas las cosas que requiere una población siempre en crecimiento, fabricar más alimento, etcétera, etcétera, etcétera. Este problema, a la hora de verlo en números,
claramente se tiene que resolver en este siglo. Si no se resuelve, nos quedamos sin ecosistema. Y sin ecosistema no puede existir la civilización. A lo mejor nuestra especie sobrevive, pero no de manera muy organizada, que digamos. Es realmente una época la más prometedora de la historia y la más peligrosa. Necesitamos entonces encontrar en todos los rincones de la ciencia soluciones prácticas a los problemas relacionados con el proveer de bienes y servicios a una población increíblemente grande y que continuamente está creciendo. Cada día se agrega cerca de 1 millón de personas a la sociedad humana, y cada una de esas personas, por simple decencia, merece comida, alojamiento, educación, entretenimiento, todo lo que mucha gente da por descontado. Y el ofrecer esos bienes y servicios involucra impactar al ecosistema, nos guste o no. No existe el desarrollo sustentable con una población siempre creciente. Por eso cada vez que se habla de desarrollo sustentable, realmente a mí me queda una sensación incómoda, casi como si hubiera una intención de engaño, que no existe, hay que decirlo. El hablar de desarrollo sustentable es hablar de un deseo, no de una realidad que se puede conseguir en la actualidad. Porque por verde que sea una tecnología, siempre su desarrollo tiene impacto ambiental, y ese impacto va creciendo porque va creciendo la población. Uno de los problemas más serios que tenemos ciertamente es el de la producción de grandes cantidades de energía limpia. La producción de energía es uno de los rubros más contaminantes. Y me refiero no nada más a la contaminación atmosférica por dióxido de carbono o cualquier otra de esas cosas, sino el extraer petróleo, por ejemplo, o extraer carbón, involucra daño ambiental extenso, por buena que sea la tecnología que utilice usted para ello. Ahora, es obvio que no vamos a detener el desarrollo de la sociedad porque existen estos problemas, mejor buscamos soluciones, ¿no? En los últimos años se ha empezado a hacer realidad lo que se viene sintiendo en el mundo de la ingeniería desde hace ya varias décadas. La electricidad es la energía del futuro. Usted puede hacer barcos, automóviles, submarinos y ahora incluso aviones de pasajeros que funcionen con motores eléctricos. Una buena parte de la energía de los combustibles que quemamos en el mundo los utilizamos para producir electricidad. Cualquier tecnología que nos permita producir grandes cantidades de electricidad de manera estable y con bajo impacto ambiental es especialmente crucial para mejorar nuestra relación con el ambiente. Frecuentemente en el mundo de la política o en cualquier ambiente que no sea el mundo de la ciencia, una vez que se hace un juicio sobre algo o sobre alguien, ese juicio ya se queda fijo para siempre. Por ejemplo, cuando se habla de la energía nuclear, el caso de Fukushima, el caso aún más grave de Chernóbil, los casos menos conocidos, pero en algunos sentidos más graves sucedidos en la antigua Unión Soviética y en los Estados Unidos, hay regiones en estos lugares, pequeñas afortunadamente, en donde basta con que se pare usted 5 minutos a contemplar el panorama de alrededor para que quede usted sentenciado a muerte por la radiactividad en el ambiente, producto del desarrollo de la tecnología nuclear, en la época en la que no teníamos suficiente conocimiento de los peligros asociados con la energía nuclear. Pues se hicieron algunos experimentos muy cochinos y algunas regiones quedaron contaminadas con muchos productos radioactivos de larga duración que generan un nivel muy alto de radiactividad inaceptable y pueden hacerlo por años, incluso por siglos. Es por eso que mucha gente, y es perfectamente entendible, se opone de manera directa y clara a los reactores nucleares. Y bueno, después del caso de Fukushima,
cualquier persona que se oponga a la tecnología nuclear, pues parece tener todas las cartas en la mano, ¿no? Es decir, parece tener toda la razón de manera indiscutible. En cualquier discusión verdaderamente objetiva del tema, sin embargo, se tienen que incorporar otros elementos en la discusión. Es muy claro que los accidentes como Chernóbil pueden dejar inhabitable una zona muy grande de un país por muchos siglos. Eso es indiscutible. Es claro que incluso cuando los reactores nucleares funcionan bien, la basura que sale de los reactores, el combustible gastado, que ya no genera suficiente calor como para que el reactor produzca mucha energía, pero que sigue siendo muy radioactivo, que va a ser radioactivo por siglos, es muy claro que el almacenar ese combustible se vuelve un problema muy grave y un problema potencial de contaminación muy serio. Usted guarda miles y miles de barriles de material radioactivo y basta con que uno de esos barriles se rompa para que pueda contaminar un área muy grande con radioactividad peligrosa. Es claro, entonces, considerando esto, que la tecnología nuclear es absolutamente indeseable, ¿no? Bueno, sí y no. Tiene ya varias décadas que Francia genera un montón de electricidad a partir de reactores nucleares. Esto ha venido cambiando en las último par de décadas como consecuencia de la presión social, pero llegó a generar alrededor del 96% de toda su energía eléctrica con reactores nucleares. Y nunca tuvieron un solo accidente realmente importante. Tuvieron detallitos menores, pero ningún problema realmente serio. Tiene décadas que los Estados Unidos, por ejemplo, y no es el único país, opera reactores nucleares de alta potencia en barcos y en submarinos y no ha tenido un solo incidente realmente grave en estos reactores. Es decir, es posible fabricar reactores nucleares mucho, muy confiables. Lo suficiente como para considerarlos seguros. Por otro lado, cuando un reactor nuclear funciona a plena potencia, uno grandote, genera una cantidad de electricidad brutal y prácticamente no genera impacto ambiental. El único impacto ambiental realmente importante que generan los reactores nucleares es el calor residual. Un reactor nuclear funciona toscamente de la manera siguiente. Usted sabe que los átomos están hechos de protones y neutrones en el núcleo y que hay electrones alrededor. Los protones tienen carga eléctrica positiva. El núcleo de un átomo es increíblemente pequeño. En el caso de, no sé, un átomo de oxígeno, el núcleo mide como la diezmilésima parte de una, como la diezmilésima parte de una diezmillonésima de milímetro. Es chiquititito el núcleo. Ahora hay un problemita allí. Usted está metiendo protones positivos en un volumen mucho, muy pequeño en el núcleo del átomo. Los protones positivos se repelen unos a otros. Las cargas eléctricas iguales se repelen. Los 8 protones positivos de un átomo de oxígeno se repelen con una gran fuerza porque están metidos en un lugarcito muy pequeño. La fuerza de repulsión entre 2 protones crece al disminuir la distancia. Si usted mide la fuerza de repulsión entre 2 protones, digamos a 1 centímetro de distancia, y luego los acerca a 0.5 centímetro y disminuye a la mitad la distancia entre los protones, verá que la fuerza de repulsión crece 4 veces. La fuerza de repulsión entre 2 protones crece muy rápidamente al disminuir la distancia entre ellos. En el caso del átomo de oxígeno, los protones están prácticamente en contacto. La fuerza de repulsión es fabulosa. Existe un tipo de fuerza, la llamada fuerza nuclear fuerte, y se llama fuerte precisamente por esto, que es más intensa que la fuerza de repulsión de los protones. Y es por eso que los protones de un átomo de oxígeno se quedan pegados y pueden quedar pegados así indefinidamente. Los átomos de oxígeno que forman su cuerpo fueron integrados antes de la formación del sistema solar, hace más de 4.586 millones de años, y ahí están.
y seguirán, a menos que sufran un accidente, que sean golpeados por una partícula radioactiva de alta energía. Eso puede hacer que un átomo se rompa. Bueno, en el caso de los átomos de uranio, tiene usted 92 partículas con carga eléctrica positiva. La fuerza de repulsión total que hay en el núcleo de un átomo de uranio es muy superior que la que hay en un átomo de oxígeno, porque hay más protones positivos pegados unos con otros. La fuerza de repulsión entre esos 92 protones es tan grande que casi, casi logra vencer a la fuerza nuclear fuerte. Es prácticamente igual la fuerza de repulsión y la fuerza nuclear fuerte. Es por eso que los átomos de uranio son inestables. Un átomo de uranio puede permanecer estable por millones de años y pronto ¡piu!, revienta. Si usted toma usted no puede predecir cuándo va a reventar un átomo de uranio, pero usted toma un grupo grande de átomos de uranio, sí que puede predecir cuántos de ellos van a reventar en la próxima hora, por ejemplo. Es un poco lo que pasa con el análisis que hacen las compañías de seguros. Usted sabe que una persona en promedio, pues aquí en México, por ejemplo, vive 75, 76 años y sigue creciendo el promedio de vida. Eso significa que una fracción muy importante de un grupo de personas seguirá viva a los 70, 75, 76 años. Nunca sabe cuándo va a morir una persona, pero sabe que si se espera 120 años, lo más probable es que no quede nadie vivo. Ahora, vamos a ver con los avances en ingeniería genética cómo van a ser las cosas dentro de algunos años. Algo que, por cierto, va a ser un poquito más complicado el problema de sobrepoblación, o un muchito. Y viene esa tecnología, ¿eh? Está creciendo el promedio de vida humano de manera espectacular. Bueno, pero regresando al tema. Usted no puede predecir cuándo va a reventar un átomo de uranio, pero sí puede predecir cuántos átomos de uranio en promedio van a reventar en una masa grande. Cada vez que revienta un átomo de uranio, libera mucha energía. Esa energía se manifiesta en forma de pedacitos de átomo que salen volando a gran velocidad y en formas de luz de muy alta energía, en rayos gamma, que son más peligrosos que los rayos X. Los pedacitos de átomo que salen volando cuando explota un átomo de uranio son muy peligrosos porque le pegan a nuestras células y rompen moléculas. Entre otras cosas, pueden romper moléculas de ADN y eso puede descontrolar a las células, volverlas locas y aparece el cáncer. Si usted acerca muchos átomos de uranio de las características apropiadas a la distancia apropiada, puede suceder lo siguiente. Explota un átomo de uranio y entre otras cosas salen volando dos o tres neutrones, que son partículas que no tienen carga eléctrica y que también forman parte de los núcleos de casi todos los átomos. Estos neutrones, que se mueven como a 10.000 kilómetros por segundo, viajan una fracción muy pequeña de un milímetro antes de pegarle a otro átomo de uranio. Si las condiciones son apropiadas, estos átomos de uranio, al ser golpeados, se vuelven inestables y explotan y liberan otros dos o tres neutrones. Entonces, truena un átomo por aquí y un tiempito casi infinitamente pequeño desde nuestra perspectiva, y otro átomo revienta, y otro más y otro más. Si revienta uno, salen volando, digamos, tres neutrones, y en el siguiente ciclo son tres átomos los que revientan, que liberan nueve neutrones, que le pegan a nueve átomos. Si este proceso sigue, se inicia una reacción en cadena. Si esta reacción en cadena es descontrolada, en una fracción de segundo todos los átomos o una fracción importante de los átomos de uranio de una piedra grande de uranio revientan y tiene usted una explosión atómica. Si este proceso lo controla usted, y hay varios mecanismos para ello, usted puede mantener un ritmo controlable de explosiones de átomos de uranio, y si usted genera las características apropiadas en el diseño de su reactor, una muy buena parte de esa energía que sale en forma de rayos gamma y de pedacitos de átomo la puede convertir usted en calor. No me voy a meter ahorita en el detalle de cómo, pues, pero el asunto es que una fracción importante de la energía que libera un átomo al reventar fácilmente se puede convertir en calor. Entonces, ¿qué es lo que tiene usted en un reactor nuclear? Que utilizando ciertas técnicas de control puede mantener
muy, muy caliente al núcleo de un reactor atómico por décadas. Si usted hace circular agua por este núcleo de reactor, el agua se va a sobrecalentar, se va a generar vapor y el vapor lo utiliza usted para mover una turbina que genera electricidad. Obviamente hay varias etapas en este proceso, que tampoco nos vamos a meter ahorita con eso, el día que quiera lo hacemos. Pero el asunto es que usted convierte el calor del uranio en electricidad. Mientras el uranio siga generando suficiente calor, usted va a poder generar suficiente vapor para mover a sus turbinas con la velocidad suficiente para generar mucha electricidad. Con el paso del tiempo en los reactores nucleares, el uranio se empieza a agotar. La cantidad de calor que genera cada centímetro cúbico del combustible comienza a disminuir. Llega un momento en el que el reactor no genera suficiente calor como para generar suficiente vapor con la suficiente presión para generar electricidad. La cantidad de electricidad que genera el reactor comienza a disminuir. Y entonces hay que cambiar el combustible, que es un proceso bastante delicado, porque el combustible gastado todavía tiene mucho uranio. Si se le acabara todo el material radioactivo al combustible, usted lo podría sacar con la mano. Sin embargo, cuando usted abre un reactor para sacar el combustible nuclear, tiene que hacerlo con un cuidado enorme, porque el material que está allí es fantásticamente radioactivo. Esto como que se antoja que es un desperdicio, ¿no? La radiactividad, a final de cuentas, se convierte en calor y el calor se convierte en vapor que genera electricidad. Si el combustible gastado de un reactor sigue generando mucha radioactividad, ¿por qué no puedo yo utilizar esa radioactividad para seguir generando electricidad? Si fuera posible darle la vuelta a este problema, podría, con la misma carga que le pone al reactor nuclear, aumentar mucho tiempo, en mucho, el tiempo entre recargas. A lo mejor con una sola carga tendría usted para funcionar muchas décadas. Y al final, lo que sacaría del interior del reactor nuclear sería un material poco radioactivo, porque casi toda la radioactividad se convirtió en electricidad. Eso sería lo ideal. No está pasando. ¿Por qué? Bueno, si usted pudiera ver un cubito muy pequeño de combustible nuclear gastado, se daría cuenta que está... Imagínese un cubito pequeño de este material y que lo ve con ojos mágicos, con unos lentes mágicos que le permite ver con distintos colores qué zonas de ese cubito tienen todavía mucho uranio y qué zonas tienen poco uranio. Usted tendría un cubito que se parece un poco a esos chocolates que tienen mezclados varios sabores diferentes. Vería usted algo que parece como una nube de colores en el interior de este cubito. Algunos colores les representan regiones ricas en uranio y otras regiones pobres en uranio. El combustible nuclear no se va gastando regularmente. Entonces, cuando el combustible nuclear lo tiene que sacar usted porque ya no se genera suficiente calor, todavía hay muchas regiones dentro de cada cubito de combustible nuclear que todavía tienen mucho uranio, que todavía podrían producir mucho calor. Si fuera posible encontrar alguna técnica para evitar que se disperse el uranio todavía bueno en estos cubitos, si fuera posible hacer que se fuera gastando de afuera hacia adentro el material nuclear, por ejemplo, de manera pareja, usted podría darle mucha más vida al combustible nuclear. Siempre estaría generando mucho calor porque siempre estaría concentrado el uranio. El problema es que analizar un trozo de combustible nuclear usado es una cosa espectacularmente peligrosa. Necesitaría usted sacar un cubito de ese material y llevarlo a un laboratorio en donde pueda usted bombardear a ese cubito con rayos X de alta intensidad
Cuando usted ilumina a un bloquecito de material con rayos X, los rayos X pasan a través de ese bloquecito, pero los haces de rayos X son golpean a los átomos que hay en el interior de ese cubito y se desvían. Si usted ilumina a un cubito pequeño de lo que usted quiera con rayos X y pone un detector de rayos X del otro lado, verá una serie de líneas brillantes y oscuras. Con la ayuda de un poco de matemáticas y ahora con la ayuda de una computadora, usted puede interpretar esas líneas para decidir en dónde están colocados los átomos que desviaron a esos rayos X. Y con algunas mañas adicionales puede incluso decidir qué características tenían los átomos que desviaron a esos rayos X. Usted con esto puede hacer una especie de tomografía del interior de ese cubito y puede ver la estructura atómica de las cosas que hay en el cubito. Si usted toma un cubito de material radioactivo que sale de un reactor nuclear, de un combustible gastado de reactor nuclear, y lo somete a este baño de rayos X y toma fotografías del otro lado, usted puede hacer un mapa de distribución del combustible nuclear en el interior del cubito y puede ver qué es lo que le está pasando al combustible nuclear cuando se va gastando. Esto es lo que acaban de hacer un grupo de investigadores en el Laboratorio Nacional Argonne en los Estados Unidos. Argonne se escribe con doble N. Y hemos platicado de los laboratorios nacionales de los Estados Unidos en otras ocasiones. Son centros de investigación ultra avanzados que tienen los equipos más poderosos del mundo, supercomputadoras, aceleradores de partículas, lo que usted quiera. Y estos centros de investigación están abiertos a cualquier científico, sea científico puro, digamos, químico, físico, matemático, biólogo, o a una persona que está buscando hacer aplicación del conocimiento. Cualquier persona que tenga un proyecto interesante lo manda a este lugar, y si el proyecto suena bien, le dan presupuesto y le dan tiempo para utilizar el equipo de laboratorio para probar sus teorías. Con eso se ha logrado desarrollar tecnología fabulosa. Bueno, pues se presentó la idea de tomar fragmentos pequeños de combustible nuclear gastado para hacer mapas de distribución de uranio en su interior. El problema es que incluso un cubito minúsculo de menos de un centímetro de perfil de material de reactor usado es tan peligroso que no se tenían las herramientas apropiadas para poder trabajar con él. Fue necesario esperar varias décadas, este proyecto se viene arrastrando desde hace ya varias décadas, para que un paquete de combustible nuclear gastado que ya se tenía identificado perdiera suficiente radioactividad para que de manera remota se pudiera cortar un cubito pequeñito y se pudiera llevar a un acelerador de partículas que está relacionado con el Laboratorio Nacional Argonne. En los aceleradores de partículas usted puede generar pulsos de rayos X ultra intensos y de corta duración, lo hemos comentado en otras ocasiones. Usted puede tomar el equivalente a una fotografía flash de rayos X de los átomos individuales del interior de estos cubitos y puede identificarlos. Gracias a esto fue posible encontrar ciertos patrones en la forma en la que se va gastando el combustible nuclear en un reactor normal. En lugar de que el material se vaya desgastando de manera regular, se va desgastando en manchas. Si usted tiene un cubito de combustible nuclear y lo va observando con el paso del tiempo, en lugar de ver que se va gastando el uranio de las orillas y luego se va gastando el del centro, verá que van apareciendo manchitas irregulares en distintas partes del cubito que representan zonas en donde ya se está gastando el uranio y estas manchitas empiezan a crecer. Cuando ya va muy avanzado el proceso de degradación del combustible nuclear, tiene usted en el cubito muchas manchas irregulares de distintos colores que representan los distintos grados de degradación del combustible. El combustible se está degradando de manera caótica. Esta es una noticia excelente, porque resulta, para los expertos en energía nuclear, sobre todo las personas que diseñan el combustible de los reactores, que, cuando menos es lo que ellos sospechan,
cambiando un poco el diseño de las pastillas de uranio que se meten en los reactores nucleares, porque debe usted saber que el combustible nuclear viene en forma de unos pequeños cilindritos, más o menos del tamaño de una uña, que mete usted uno encima de otro en unos tubos huecos. En el interior del reactor nuclear encuentra usted algo parecido a un panal lleno de un montón de tubos huecos, y en esos tubos huecos va metiendo usted estos pequeños cilindritos enriquecidos con uranio. Bueno, cambiando un poco la técnica de fabricación de estos cilindritos, se podría mejorar en mucho la eficiencia en el uso del combustible nuclear. Se cree, y se están empezando a hacer algunos experimentos, que cambiando un poco el diseño de estas pastillas, se podría conseguir que cada carga de combustible nuclear para los nuevos reactores, los reactores de nueva generación, duren quizás hasta el doble, y por lo tanto generen mucha más energía, y por lo tanto al final lo que quede del combustible nuclear sea mucho menos radioactivo y por lo tanto más fácil de manejar y de almacenar. Si esto es cierto, la tecnología nuclear podría eliminar una de sus principales objeciones: ¿qué vamos a hacer con la basura nuclear? Y esto podría darnos una solución inmediata a un problema grave que todavía no se puede resolver con la energía verde moderna. Ni las fotoceldas, ni la energía eólica, ni otras formas de energía verde pueden generar cantidades controlables, vastas de energía en cualquier circunstancia, de día o de noche, en días nublados o en días despejados, en días con viento o en días sin viento. La energía verde no es predecible y ni siquiera puede, en muchos casos, mantener su nivel de producción de manera constante a lo largo del día. Es un problema serio. Va a tener solución. Otro día le digo en qué se está trabajando para resolver este problema por el lado de la energía verde. Pero si necesitamos cantidades vastas de energía eléctrica de manera predecible, confiable y segura, de día y de noche en cualquier circunstancia, en este momento la única alternativa práctica es la energía nuclear. Bueno, claro, está desde luego el seguir quemando combustible para generar electricidad por medio de turbinas, o el seguir creando presas hidroeléctricas que tienen un efecto ambiental brutalmente malo en miles y miles de hectáreas alrededor de la presa. Es decir, podemos escoger seguirle dando en la torre al ecosistema con las tecnologías actuales, o podríamos desarrollar los reactores nucleares de nueva generación que podrían generar muchísima electricidad con prácticamente cero impacto ambiental en la práctica, en el día a día, y que al final generen material nuclear poco radioactivo y fácil de manejar. No es una fantasía, es algo que bien podría llegar a nuestras manos en las próximas décadas. Los grandes retos del siglo XXI a veces parecen invencibles. ¿Cómo generar suficiente comida para 8, 9 o 10 mil millones de habitantes? Bueno, con la ayuda de la ingeniería genética podríamos empezar a hacer carne en grandes cantidades de mucho mejor calidad que cualquier cosa que podamos generar en una granja sin matar a un solo animal. Ya le he platicado cómo. Lo mismo podríamos hacer con las plantas. Y no necesitaríamos destruir selvas enteras para generar ese alimento. Lo podríamos hacer en naves industriales utilizando ingeniería genética. ¿Cómo conseguir suficiente energía para que esa vastísima cantidad de personas tenga la energía que necesita para llevar una vida digna? Podríamos recurrir a lo que por mucho tiempo consideramos a un enemigo, a la energía nuclear. Con la ayuda del nuevo conocimiento de la tecnología moderna, quizá podríamos desarrollar reactores nucleares que sean tan confiables que probablemente no nos preocupe demasiado si los reactores de fusión nuclear, que podrían ser aún mejores, tardan aún 20 años en llegar a nuestras manos. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube,
tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem, Facebook Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.